La palabra equilibrio tiene muchos significados, y entre uno de los cuales podemos encontrar el hecho de hacer que una cosa no prevalezca sobre otras, manteniéndolas proporcionalmente iguales. Quiere decir que dentro del matrimonio, ni tanto el hombre ni la mujer debe prevalecer, deben mantenerse proporcionalmente iguales. Ahora, hemos hablado muchas veces que el matrimonio tiene función. El hombre es el líder del hogar, es el responsable, pero debemos aprender a ser equilibrados. El equilibrio es un estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas de la misma intensidad. Si hablamos del equilibrio en el matrimonio, qué perfecto ejemplo, porque estamos viendo que es un estado de inmovilidad de un cuerpo, y en este caso es el estado de inmovilidad del matrimonio, sometido a dos o más fuerzas, la fuerza del hombre y la fuerza de la mujer, y tiene que mantenerse balanceado. Así es que el equilibrio se mantiene a través de la gravedad, el punto de reposo, el punto base y muchas otras cosas que podemos hablar. Pero hoy en Hogar con Valor vamos a hablar de el equilibrio en el matrimonio. Así que acompáñenos en este tu programa Hogar con Valor. Shalom, bendiciones. ¿Qué tal? Somos tus hermanos y amigos Juan Carlos Suaste, Maribel Suaste, pastores de la Asamblea Profética Berea, y como cada semana estamos contentos que estés en este segmento Hogar con Valor, en algo nuevo para ti y en Teshua TV. Estamos hablando de el matrimonio, como cada semana. Es lo nuestro, hablar de consejos prácticos, hablar de anécdotas, hablar de testimonios, cosas que nosotros mismos hemos vivido para poder mantener un hogar con valor. Acuérdese, cualquiera puede tener un hogar, pero un hogar con valor requiere mucho trabajo, mucha disciplina, esfuerzo, dedicación, y en esta ocasión, equilibrio. Cualquiera puede tener un hogar, pero no cualquiera puede tener un hogar en equilibrio. Así es que vamos a ver qué vamos a hablar el día de hoy. Hogar con valor, el equilibrio en el matrimonio. Es que pensamos, toda cultura humana es jerárquica, tiene un orden, una jerarquía. No todos son iguales de talento, cerebro, belleza, inteligencia o educación. La Biblia no exige la sumisión de las mujeres a los hombres, sino la de una mujer a un marido. La sumisión de una mujer a un hombre, mucho menos de hacerla sumisa a otros hombres, la protege de obligaciones a otros hombres. Esto la provee con una cobertura, con una cubierta de protección, es decir, su marido, de otros hombres. Ella ha de ser sumisa a su propio y only, o sea, solo a su marido. Fíjese, no todos somos iguales, ¿ok? Y vamos a encontrar que toda la cultura humana es jerárquica. Desde los inicios de la civilización, vamos a encontrar que el más poderoso es el que siempre tiene el control. Y hoy, en el 2021, no estamos muy lejos de la realidad. Los poderosos quieren siempre tener el control. Y podemos hablar muchas cosas acerca de esto, pero no es el tema. No es el tema, pero para que usted se dé cuenta que siempre sigue existiendo la jerarquía. No todos son iguales. Hay gente que tiene más talento, más inteligencia, más cerebro, más belleza, más educación. Siempre hay jerarquías. La Biblia no exige la sumisión de las mujeres a los hombres, ¿okay? Sino la de una mujer a su marido, y el marido debe estar sujeto al Señor. Si vamos a un nivel de jerarquía, lo quiere decir que no todas las mujeres deben estar sujetas a los maridos. Y esto es lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy. No quiere decir que mi esposa va a estar sujeta a otros hombres. Porque la Biblia dice esté sujeta a su marido. con el Señor. Ahora, semana pasada hablábamos un poquito de que cómo alguien se va a someter a una persona que no está sujeta a nadie. Yo, la jerarquía del reino, por así decirlo, la jerarquía del reino es Dios, el hombre sujeto a Dios, y la esposa, óigame a mí, y la esposa sujeta a ¿quién? A ti, o a su marido, a su esposo. A su marido. No. La mujer sujeta al marido, el marido sujeto al Señor, y ese es el orden. Esto provee una cubierta de protección. Es decir, yo protejo a mi esposa, que ella está sujeta a mí y no a nadie más. Ahora, exacto. Usted, tal vez usted en su mentalidad y en su inteligencia, que es mayor que la mía, usted está pensando, bueno, entonces, ¿qué hay de los líderes? Vamos a hablar de eso, porque una cosa es el respeto, exacto. Una cosa es la sujeción a la autoridad, como todo mundo. La esposa le debe respeto a su pastor, a su maestro, a su líder, claro que sí. Pero la autoridad es del marido. Y como hemos hablado muchas veces, a veces la mujer recibe el consejo, el regaño, la corrección de un pastor, de un maestro, de un líder, pero no del marido. Y eso es totalmente incorrecto. Porque sí, el pastor te puede aconsejar, el maestro te puede aconsejar, es más, es deber nuestro aconsejar, pero no es deber nuestro decir cómo en el hogar debes vivir, porque eso le corresponde al esposo. Y a veces hay gente que no lo entiende, hay gente que dice, no, ¿cómo le voy a hacer caso a mi marido? Y ni busca a Dios, no importa, es tu marido, la autoridad. No está fácil. Así es que la mujer debe estar sumisa a su propio marido, no a nadie más. Esto nos lleva a que el hombre, como líder, el hombre es el líder. Decir que el marido debe ser jefe de su esposa no quiere decir que todos los hombres son capaces de ser jefe espiritual, proveedor, consolador y protector a cualquier y cada mujer. Decir que el marido debe ser el jefe o el líder, para que usted me entienda, que a veces la gente ve jefe y se espanta, el jefe. Decir que el marido debe ser el jefe de su esposa, el líder de su esposa, no quiere decir, oiga bien, no quiere decir que todos los hombres son capaces de ser líderes espirituales. Porque no solo se trata de ser líder espiritual, sino ser líder espiritual, proveedor, consolador, protector, a cualquiera, a cada mujer, a su mujer. No todos los líderes, no todos los hombres son capaces de ser líderes a cualquier mujer. Sigamos leyendo. Algunos argumentan que la doctrina cristiana de la sumisión requiere la creencia que cualquier hombre puede dirigir a cualquier mujer. Dentro de la doctrina, cualquier hombre puede dirigir a cualquier mujer. Y volvemos a lo mismo. Tú como líder de una congregación, tú como maestro, tú como pastor, tú tienes la autoridad de la escritura para enseñar, corregir, instruir, pero tú no eres el líder de esas mujeres. ¿Okay? Tú eres el líder espiritual per se de la persona, pero de la mujer, ella tiene un líder y ese es su esposo. ¿Okay? Eso hay que separarlo, porque una cosa es, yo soy el líder de ella dentro de nuestra quejilá, nuestra congregación, soy el líder, como soy el líder de otras mujeres, pero yo soy el esposo de ella. Exacto. Y no soy el esposo de nadie más. Aunque yo soy el líder, eso llega al punto en donde yo te enseño, yo te digo, pero hasta ahí, y yo me hago para atrás. Exacto. ¿Ve? Lo vemos dentro del mundo físico que nos rige. Usted se da cuenta que hay policías, hay sheriffs que son un grado más alto, hay ejército, marina. No todos tienen la misma jurisdicción. Y el policía sabe, o el guardabosques que está en los bosques, en los parques, él sabe hasta dónde llega su jurisdicción y hasta dónde él puede entrar. Más de ahí, Ya tienes que llamar refuerzo al encargado de ese lugar. Y el policía tiene que llamar al alguacil o al sheriff, porque hasta ahí llega su jurisdicción. Y hay cosas que tenemos que llamar al ejército. Y de igual manera. ¿Sí? Y es que, fíjense, el hombre como líder. Seguimos viendo al hombre como líder. Las mujeres no fueron creadas para responder y someterse a cualquier persona. Por lo tanto, la mujer piadosa va a limitar sus opciones. Si ella entiende la Biblia, sabe que fue creada para depender de y someterse a un hombre. Pues cuanto más Dios ha hecho por ella y le ha dado a ella, más selectiva debe ser. Yep. No me malentienda, vamos construyendo algo. Aquí yo no estoy hablando de rebelión en contra de las mujeres, rebelión en contra de los hombres o de las autoridades. Sino estamos viendo que la mujer debe ser selectiva. Exacto. ¿Por qué? Porque yo entiendo mi lugar, yo entiendo quién es mi autoridad. Cuando tengo un problema, yo no tengo que correr con mi maestro, mi pastor, inmediatamente. Porque yo tengo la autoridad de la casa que se llama mi marido. Esto le va a poner un poquito más de presión a su esposo. Exacto. Porque ahora se va a encargar de situaciones que antes usted corría con el pastor, corría con la hermana, corría con todo el mundo, y ahora usted la va a llevar al lugar indicado. Si usted tiene un problema en Carolina del Norte, donde nosotros vivimos, yo no voy a ir a exponer mi caso a Nueva York con un juez de Nueva York, porque el juez de Nueva York me va a decir: ¿qué andas haciendo aquí? No es mi jurisdicción. Vaya y busque al juez de su estado. Exacto. Y si yo voy al juez del estado de Carolina del Norte, quizás el juez me va a mandar a la ciudad donde vivo. Vaya al juez que está ahí y exponga su caso. Pero esto no se trata de rebelarse, sino entender cómo funciona aún todo esto. Yep. Entonces, que, espero que lo esté pasando bien. ¿Okay? Déjeme ver. Se me quitó de aquí. Oops. No. Ya regresamos. Estamos grabando en vivo y no lo vamos a editar. Así es que, ok. Se les ha tentado a algunas mujeres inteligentes a hacer la tonta para obtener un hombre. Eso no está bien. Dios la creó para ser ayudante a cierto hombre y sus capacidades son algo que necesita él. La mujer piadosa no debe rebajar sus criterios casándose con un hombre que no tiene la fuerza intelectual o espiritual para ser jefe del hogar. Ouch. Esto es simplemente la manera de buscar problemas. Abigail no iba bien con Nabal. Este es un ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos. Pero no lo vayas a tomar, si usted ya está casada, usted ya se casó y ya. Ya se amoló. Pero si usted se pone a ver la historia bíblica, la narrativa bíblica, Nabal no era el líder que Abigail necesitaba, porque Abigail tenía una mentalidad muy distinta y no conllevaba. Ahora, muchos de nosotros como hispanos hemos cometido el error, o se ha cometido el error. Porque es una de las cosas que quizás nosotros hablamos mucho aún de novio. Se ha cometido el error de que durante el noviazgo se explora todo, menos lo que se va a hacer cuando estén casados. Exacto. Se explora el cuerpo, se explora todo, menos se habla de la vida que vamos a hacer cuando estemos casados. ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿Qué tipo de liderazgo tiene el hombre? ¿Me convence o no? Lamentablemente, algunas mujeres, algunas muchachitas están buscando la oportunidad para escapar de su casa. Y se buscan al primero que se encuentran enfrente y dicen, con este me voy y ya. Algunos otros terminaron en matrimonio porque hicieron algo que no tenían que hacer y como resultado, ahora tenemos que casarnos. Y se casaron. Algunos otros se casaron por conveniencia, porque era el mejor partido y les convenía para la familia. Y podemos seguir y darnos cuenta de que muy pocas parejas se casaron realmente porque encontraron una afinidad. Y porque tanto el hombre como la mujer dijeron, Este es el hombre, esta es la mujer con la que yo me veo casada por 50, 70, 60, 70 años. La mayoría de gente planeó por 1 año, 2 años, a ver cómo nos va. Y ahora tienes 10, 15 años. ¿Qué sigues? Probando. Probando y no aguantas la situación, pero ya tienes hijos y tienes que ir caminando. Algunos llegan al punto en el que, pues estamos casados por los hijos, porque ya que los hijos crecieron y ahora, pues, ¿cómo nos separamos? Y ese es uno de los errores más graves que se puede hacer. ¿Sabes por qué? Porque un día los hijos se casan, un día los hijos se van, un día los hijos salen, y cuando se va, la excusa número uno que tiene al matrimonio junto, atado, se quedan dos completos extraños que no saben ni qué hacer. Porque la excusa que los tenía juntos, estamos juntos por los hijos, ya no está ahí. Y ahora ya no hay nada más. Se encuentran dos miserables ahí. Dos miserables extraños que, ¿y ahora qué hacemos? Pero ya se te fue la vida de 20, 30 años. Abigail no iba bien con Nabal. Y quizás usted dirá, pues yo tengo un Nabal. Y quizás el Nabal dirá, yo tengo una Abigail. Pues aquí el problema es ahora ver cómo Abigail y Nabal funcionan juntos. Porque ya no se pueden. No te va a mandar el Señor un huesito y va a matar a Nabal. No va a pasar eso. Pero aquí tenemos que trabajar para ver cómo ahora resolvemos que entramos a un matrimonio quizás de una manera que no debíamos, pero cómo hacemos para que ahora hagamos funcionar este matrimonio. No se vaya a agarrar de, ahora que el huesito de pollo se lleve a Nabal. No, porque si usted está viendo a Nabal, créame que Nabal está viendo a su Abigail también. Abigail, como que... Así que la Biblia enseña la sumisión de una mujer a un solo hombre y no la de una mujer a todos los hombres. Una mujer debe reconocer alegremente y con gracia que su esposo es su líder. Por el otro lado, los hombres realmente deben admitir que hay muchas mujeres en el mundo que son superiores al nivel individuo, pero que Dios las ha creado para someterse a sus propios maridos. Entonces, la Biblia enseña la sumisión de una mujer a un solo hombre. La mujer va a estar sujeta a su marido, como al Señor. Y no la de una mujer a todos los hombres. ¿Okay? Número 1. Y una mujer debe reconocer alegremente y con gracia que su esposo es el líder. Si tú no estás reconociendo con alegría y con gracia que tu esposo es el líder, aquí no quiere decir que tú sepas que, o que tú reconozcas, o que tú entiendas, sino que tú debes reconocer que él es el líder, a pesar de que. A pesar de que. So, número 1. La mujer tiene que entender que él es mi líder. No, pero que tiene esto y esto y esto y esto. Le puedes ver miles de defectos, pero aún así tú tienes que decir, él es mi líder. Las mujeres tienen que entender, tienen que entender que el hombre es tu líder. Y por el otro lado, los hombres realmente deben admitir que hay muchas mujeres en el mundo que son superiores. Pero esto no te debe amedrentar que tú eres el líder de ellos. Porque sabes, este es el problema, que muchos hombres ven a la mujer preparada espiritualmente, como también intelectualmente. Y dicen, no, pues ella sabe más que yo. No, pues ella tiene más que yo. No, pues ella tiene más capacidades que yo. Y se sienten amedrentados. Y ahí también tú estás mal. Porque tú tienes que reconocer que aunque esta mujer sepa más que yo, aunque esta mujer esté mejor preparada que yo, aunque esta mujer tenga un llamado más grande que yo, yo soy su líder. Exacto. Nada quita que ella esté mejor. Yo reconozco mi inferioridad, yo reconozco su superioridad, pero también yo reconozco el lugar que Dios me dio. Yo soy su líder. Y tú, mujer, tú tienes que entender, él es mi líder. ¿Sabe menos que yo? está menos preparado que yo, tiene menos unción que yo, tiene menor llamado que yo, pero él es mi líder. Y ahí, entonces, empezamos a encontrar las dos fuerzas que están empujando, pero que se mantiene el equilibrio. Una inferioridad, otra superioridad, pero al final está el equilibrio. Es como cuando yo empecé a estudiar todo esto. Si lo vamos a poner literalmente, yo podría decir, mi esposo no sabe nada. Porque en realidad sí sabía, porque fuimos copastores y todo. Pero cuando empecé a estudiar todo esto, todo lo que yo aprendí en realidad era más de lo que él sabía. ¿Y qué hice yo? Yo le dije al padre, le dije, yo lo voy a preparar a él para que él brille y él luzca tu palabra y que él enseñe tu palabra. ¿Por qué? Porque yo aprendí que él es mi líder. Entonces lo que yo hice fue eso, dije, espérate, el padre desde que yo estaba en mi recuperación de mi accidente me dio a entender que él era mi líder y lo tenía que respetar. Y tenía yo que ponerlo siempre a Dios primero, a él segundo, y yo debía respetarlo. Entonces yo le dije a él, si tú me dejas, yo puedo ir dándote muchas cosas, porque yo no soy una computadora para todo, pero te puedo dar mucha ayuda. Y fue cuando le empecé a dar información. Pero yo nunca dije, bueno, este show va a empezar porque yo me la sé toda y mi pelele, él sabe nomás de sus cosas. No. ¿Y lo hice mal o lo hice bien? No, yo solo hice lo que mi corazón y Dios puso en mi corazón. Porque esto puede que funcione conmigo. No significa que tiene que ser así con todas, pero así trabajó conmigo. ¿Por qué? Yo no quería que él se sintiera así como, ay, mira, la señora o mi esposa sabe más. No, lo que hice fue, te doy tu lugar. Yo te voy a elevar, por eso es que yo siempre digo esa frase. Una mujer lo tumba o lo elevas. Y de esto se trata acá. Así es. Hay un balance y un equilibrio en donde no importa quién tenga la superioridad. No. Siempre uno va a ver al cónyuge y va a ver el lugar que ocupa y va a decir, ahora entiendo. Si el hombre es superior en muchas cosas, tú tienes que entender que tu función y tu propósito es darle cobertura y protección. Exacto. Por lo tanto, no voy a tomar ventaja de mi superioridad, sino voy a usarla para proteger, cubrirla y que ella se sienta protegida. Si la mujer es superior, voy a usar mi superioridad para ayudarle, capacitarlo y que él sea un mejor líder para ser equilibrado. Exacto. De eso se trata la vida. Si usted entiende este principio y lo aplica, usted va a poder entender cómo tener un matrimonio saludable, sin importar de qué. ¿Okay? Porque muchas veces va a haber situaciones diferentes. El hombre va a ser superior o la mujer va a ser superior. El hombre va a tener el llamado o la mujer va a tener el llamado. Pero siempre y cuando cada uno de los dos entendamos nuestra función, el hombre proteger, la mujer someterse, ayudar, para que el hombre ejerza su función de líder, podemos hacerlo de la mejor manera. Y eso es verdad, porque cuando estábamos en este proceso yo le decía a él, no, tú eres el líder, tú eres el que tienes que hacer estas partes y yo no las voy a hacer. ¿Y por qué lo hacía? Porque yo lo estaba capacitando, lo estaba levantando, no era porque yo quería sobrepasar, no, porque yo quería que él fuera el que fuera el líder. Pero como él no tenía esta información, yo lo tuve que levantar. De eso se trata, un equilibrio. Así pues, el marido cristiano debe respetar la debilidad de su esposa, tratándola como Cristo trata a su iglesia, protegiéndola y cuidándola sin ninguna condescendencia. Ya, eso. El marido debe proveer la fuerza fundacional y sobre esa fundación la esposa tiene la libertad de desarrollar su potencial en servicio a su esposo marido. ¿Qué? Si es que el marido creyente, el marido cristiano, debe respetar la debilidad de su esposa, tratándola como Mashiach trata a su iglesia, protegiéndola, cuidándola, sin ninguna condescendencia. Ella es tu esposa. El marido debe proveer la fuerza fundacional y sobre esa fundación la esposa tiene libertad de desarrollar su potencial, aun si es demasiado más grande que el de su marido, en servicio a su marido. Aun cuando ella sabe mucho más que él referente a algunas cosas, así cuando la esposa es más fuerte que su marido en algo, él debe ser fuerte emocional y espiritualmente, lo suficiente para tomar la responsabilidad en esas cosas o cosas. Por ejemplo, supongamos que un marido hace una decisión basada en una información que su esposa le dio, y esa información trata de una área en la cual ella tiene experiencia. Supongamos además que ocurre algún desastre a causa de esa decisión. Si toma la plena responsabilidad del resultante problema, entonces él comprende este principio, pero si abdica su papel de líder, dirá algo como: ¿por qué te hice caso? ¿Qué estabas pensando cuando me dijiste eso? Si la mujer da un consejo, vamos a poner, comprar un carro, y la mujer es experta en el área financiera, pero la compra del carro no se da como se pensaba. Si el líder, si el esposo tiene la noción de que él es el líder y que ocurre un desastre, va a tomar la responsabilidad plena de que aunque no salieron las cosas como él pensaba, fue asunto de los dos. Exacto. Porque él es el líder. Sí, la mujer le dio el consejo, la mujer le dio la información, pero él tomó la decisión y él es el líder. Por el otro lado, si el hombre no entiende lo que es el liderazgo, él va a tomar una actitud de: ¿por qué te hice caso? Mira, todo sale mal por tu culpa. Sin entender que el hombre es el que protege a la esposa, aun cuando la esposa se haya equivocado. Y viceversa. Cuando el hombre se equivoca, la mujer está ahí para ayudarlo, cubrirlo, protegerle, y no para decirle: yo sabía que te ibas a equivocar. Eres un menso, eres un torpe. Yo sabía. Solo estaba esperando a que ahora sí iba a pasar. Ay, recuerdos nos quedan. Eso nos pasó mucho. Así pues, los hombres y las mujeres deben casarse prudentemente. La mujer debe casarse con un hombre al cual respeta, y el hombre debe casarse con una mujer a la cual está dispuesto a amar y dirigir con un corazón de servidor. El hombre debe ejercer su autoridad para el bien de su esposa y no para el bien de sí mismo. Debe tomar esa autoridad con un corazón de servidor. Tenemos que entender que tanto el hombre como la mujer está casada. Debe casarse, pero usted ya se casó. Ahora tome esa parte de: estoy casada con un hombre al cual debo respetar. Y el hombre debe tomar la postura de: estoy casado con una mujer a la cual estoy dispuesto a amar y dirigir con un corazón de servidor. Y como hombres debemos ejercer nuestra autoridad para el bien de nuestra esposa y no para el bien nuestro. La semana pasada hablamos que el que no ama a su esposa como a su mismo cuerpo, no se ama. Entonces buscamos el bien de la esposa y no el bien nuestro. Debemos tomar esa actitud con un corazón de servidor. Fíjese esto. En Juan 13, 13 al 17, mientras Jesús les lavaba los pies a sus discípulos, les decía: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy, pero si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que me envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Ejemplo de Yeshua. Ustedes me llaman maestro, señor, pero yo les he lavado los pies. Les he dado ejemplo. ¿Por qué? Porque aún entre los discípulos estaba esa pelea de quién iba a ser el principal, quiénes iban a ser los líderes. Y Yeshua dice, no, no, no. El que quiera ser líder, hágase siervo. Si usted quiere ser el líder de la casa, hágase el servidor. Así es que fíjese. O sea, trabaje, échele ganas. Así que fíjate. Yeshua enseñó que cualquier creyente que desea ser el mayor debe ser el siervo de todos. Esto plenamente se aplica a la familia cristiana. El marido debe tomar una decisión consciente de utilizar su fuerza para la protección y el bienestar de ella, y no de sí mismo. Él puede hacer eso solamente imitando a Mashiach. En el hogar cristiano, el modo de entender y desempeñar la autoridad verdadera es a través de servir. Okay, en el hogar. El modo de entender y desempeñar la autoridad verdadera es a través de servir. Hombre, tú eres líder, tú eres un servidor. No estás para que te sirvan, sino para servir. ¿Y cuántos de nosotros entendemos este principio cuando como líderes creemos que el punto es, me tienen que servir? Me tienen que hacer. Me tienen que... Cuando nuestro llamado es servir. Ouch. Fíjense, nos encontramos algo bien interesante que tiene mucho sentido. Fíjense lo que dice aquí. Cuídala. Pero no la cuides del amigo que la piropea. Ese no es el enemigo. No la cuides del compañero que la invita a salir. Ese no es el enemigo. No la cuides del vecino que le echa piropos. Ese no es el enemigo. Y menos aún, la cuides de un desconocido que le envía detalles. Ellos no son el enemigo. Las mujeres se enamoran y son leales. Son leales a la persona que con esfuerzo y dedicación se ganó su corazón. Son leales a la persona que día a día le quitó los miedos y le brindó paz. Esa está muy fuerte. Cuídala, cuídala bien, pero del verdadero enemigo. Y ese enemigo, así te duela, eres tú. Sí, tú eres el único que puede hacer que día a día ella pierda esa admiración por ti. Que día a día sienta que le estás siendo leal a una persona que no merece su lealtad. El único enemigo que tienes eres tú mismo. Si temes que alguien le hable bonito, pues háblale bonito tú. Si temes que alguien le regale flores, llévale tú unas más lindas. No te escudes en que hay otros con más dinero, con mejor estatus social o son más detallistas. Porque ella se enamoró de ti con lo que tienes. Así que si realmente quieres cuidarla, cuídala de ti mismo. Cuídala de que no llore por algo que tenga que ver contigo. Cuídala de que no se sienta sola. O sea, que nunca, nunca se sienta ella sola. Y sobre todo, cuídala de las mentiras. La confianza nunca se recupera del todo. Cuídala ahora que la tienes, que cuando la pierdas vas a querer haberla cuidado mejor y créeme que será bastante tarde. Una reflexión anónima. Está muy buena. Está mucho en qué pensar. Ya. El equilibrio en el matrimonio. ¿Cuántas veces le echamos la culpa a una persona por lo que está sucediendo en nuestro matrimonio? Y es un cuento de nunca acabar. Porque la mujer le echa la culpa al hombre. El hombre le echa la culpa a la mujer. Y si somos honestos, los dos son responsables de lo que está sucediendo. Pero lo que pasa es que nadie quiere ceder. El problema es que no queremos bajarnos del orgullo para ceder y decir, yo tengo mucho que ver en el problema que estamos llevando. Uh-huh. Eso no te va a quitar nada. Mas, sin embargo, te va a llevar a un lugar mejor, es decir, yo sé que soy el responsable, pero como líder y como el que tiene la autoridad en el hogar, propongo que lo arreglemos. Y la mujer, yo sé que tengo la culpa porque no me he sometido a ti, porque soy rebelde, porque no soy sumisa, pero porque he perdido la confianza de ser leal a alguien que no lo merece. ¿Ve? Si nosotros nos asinceramos y hablamos todas estas cosas con nuestra pareja, créame que podemos encontrar fallas, los errores y todo lo que está provocando el que estemos así. Me gusta mucho lo que dice, porque como yo estábamos platicando, yo te decía, puede que a mí el vecino me piropee, puede que me mande flores, puede que... Pero si yo estoy contenta con mi esposo y si yo estoy satisfecha con él, a mí no me importa que me piropee el vecino, que me mande flores. ¿Por qué? Porque él me da lo mejor. Entonces, en realidad, esta reflexión que es anónima tiene mucho sentido. Porque ahí es cuando entra, donde... La mujer en realidad puede que cae con otros afuera, porque lo que está en casa en realidad no suple lo que está diciendo acá. Yo le he dicho a mi esposo, y puede ser al revés. Si yo no lo atiendo bien y alguien más lo atiende bien, o alguien le habla bonito, o sea, es que esto es de dos. Los dos podemos caer. Pero si entre los dos hemos tenido un equilibrio, hemos hablado, nunca me siento sola, él nunca se siente solo. O sea, un matrimonio donde está todo así, ¿qué nos va a importar que me manden flores o que me piropeen? Porque lo han hecho. Y mis hijas son testigos. O sea, que esto no es algo que no pasa, sí pasa. A él también. A mí me han dicho como tú eres muy poca cosa para él. Yo quisiera él para mí como esposo. No me conocen. Para que vea que esto es así. A cualquiera. O sea, esto no es de que, ay, yo me cuido bien y pues no, es que es de dos. Tú y tu esposo se tienen que cuidar. Que cuando venga él o ella con piropos o flores, ninguno diga, ay, es mejor que mi esposa o mi esposo. Exacto. Porque estamos trabajando acá y lo que venga afuera, pues que venga, pero eso no te va a impactar ni a la mujer ni al hombre. Exacto. Así es que familia, para poder tener un equilibrio en el hogar, tenemos que ver nuestras fortalezas y nuestras debilidades y entender la función que el Eterno nos ha dado. Uh-huh. Porque podemos leer mucha Torah. Podemos leer mucha escritura. Yep. Podemos ser muchos hombres de Dios con llamados y ministerios. Pero si no entendemos la función en nuestro hogar, nada va a servir. El llamado, el ministerio, no te va a resolver los problemas que tú tienes como hombre, en la función de hombre. Porque una cosa es que seas pastor, pero el pastor no puede ser un hombre líder de hogar. No puedes manejar un hogar del modo que manejas una congregación. No puedes manejar el hogar del modo que manejas una empresa, una fábrica, una industria. Tienes que entender que en tu hogar, tu gorra es líder del hogar. Esposo, amigo. Y cuando tú entiendes eso, tú vas a entender cuál es tu verdadera función. Exacto. Y cómo equilibrar las cosas. Mujer, tú puedes ser la persona más ungida del planeta, pero si no entiendes que tu lugar es estar sumisa ante la autoridad que Dios puso, de nada sirve. Y que conste que puedes resucitar muertos, Pero si tú no entiendes que mi esposo es mi autoridad y yo tengo que someterme a pesar de que él sabe menos y él puede menos y él entiende menos, de nada sirve. Eso es lo que iba a decir. No estamos diciendo que ya tú estás mal. No, simplemente son cosas que así son. Todo tiene un orden, tiene un porqué. Sí, a mí me llama la atención. Me llama la atención ahora que hemos estado estudiando en la yeshiva. Es la coordinadora. Yeah. La coordinadora Miriam de Echeverría. Que ella desde el momento en que se presentó, ella dijo: yo soy Miriam de Echeverría de Sierra. Sí. Y nunca se les olvide el de Sierra. Porque eso es muy importante. Porque eso le da a entender a usted que yo tengo una cabeza y una autoridad. Yo dije, wow. Entonces, tú puedes tener todo el conocimiento que tú quieras, pero tú entiendes que al final del día tú eres de Sierra. Y ese de Sierra es... me someto. Me someto a la autoridad de Juan de Sierra, que él es mi esposo. Y dije, wow. Pero, mire, seamos honestos. Dentro de los Estados Unidos, la norma es que la esposa toma el apellido del esposo. Dentro de los otros países... México, Honduras, Guatemala, muchos de esos países la norma es que se ponen el de, dando a entender que una vez que estás casada, eres de. Algunas personas no. Unas personas quieren seguir portando el nombre de soltero, de soltera, dando a entender que yo no tengo autoridad. A veces con simples detalles como estos, tú le estás dando a entender a la sociedad. Yo tengo mi nombre de soltera. No tengo autoridad. Mi autoridad es mi padre, pero como salí del hogar, pues ahora no tengo autoridad. Pero es que son, en ciertos detalles, tú estás proyectando cómo tú te ves en tu hogar. Y por eso dije, cuando entiendes el por qué y qué y cómo debes de seguir la Torah, es cuando aprendemos a que me someto. No porque yo soy la débil, no, es que son leyes. Las únicas personas que hemos visto, o que yo he visto, son aquellas personas que dicen, no, si él es un patán, ¿por qué voy a llevar su apellido? Sí, nosotros lo hemos oído. No, yo llevo el apellido de mis padres, ¿por qué voy a llevar un apellido que no merezco? ¿Tienes razón? Las personas tienen razón. Pero dentro del mundo del reino, dentro del mundo bíblico, ese ya no es un argumento. Porque ahora tú eres de tu esposo. Y ya sea que estés en el país que tú estés, ahora tú tienes que identificarte como de el apellido de tu esposo. O si estás en Estados Unidos, con el nombre, el apellido de tu esposo. Porque eso... A mí me la hicieron de problemas porque decían que porque... yo ya no soy como me llamaba antes. Y yo les dije, no, son reglas. Y solo son reglas o leyes que tenemos que tener en orden. Mi mamá decía, no, ¿cómo? Mis hermanos igual, pero no. Yo entendí que es así. O sea, yo siempre le he dicho a mi esposo, son los pequeños detalles que hablan mucho. Es que, familia, hay que aprender a ser equilibrado. Y muchas de estas cosas, lo que vamos a estar escuchando cada semana y donde quiera que usted vaya, siempre va a ser, dale al orgullo, dale al orgullo, dale al orgullo. Porque en un matrimonio no puede haber parejas orgullosas. No puede haber parejas que se enganchen de lo que son, de lo que pueden, de lo que saben, sin ver la función para lo que han sido llamados. Y una vez más le repito, el hombre ha sido llamado para cubrir, proteger, guardar y hacer sentir bien a la mujer, aún negándose a sí mismo. Y la mujer está ahí para entender. El hombre es su líder. El hombre es su autoridad. Dios lo puso ahí para que se sometiera. Le guste o no le guste, debe estar sometida a él. Es que, familia... cualquiera puede tener un hogar, pero un hogar con valor requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho equilibrio, mucho amor, mucho de todo. Oren por mí, no está fácil. Vean, no está fácil. Sí, miren el angelito. Ajá. Sí, sí. Familia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Nos estaremos viendo la próxima semana en un programa más de Hogar con Valor. Familia, usted está viendo este programa en Shabbat. Shabbat Shalom. Que la paz del Rey, que la paz del Eterno esté en sus hogares. Si lo está viendo en cualquier otro día, de igual forma, que la paz del Eterno esté con ustedes, que les ayude a tener un matrimonio saludable, un matrimonio funcional, y que el Eterno siempre añada esa paz, ese amor y ese calor en cada uno de esos hogares, para que nuestros hijos, que son la próxima generación, sean los que lleven adelante hogares con valor, hogares que vayan en contra aún de la sociedad y digan, ay, sí se puede tener un hogar que sea luz aún en medio de las tinieblas. Familia, les amamos. Y todo lo que hablamos o decimos no es para ofender a nadie, no es para decir nosotros sí sabemos, nosotros lo hacemos mejor, ustedes tienen que hacer lo que... No. Lo estamos hablando porque son unas pláticas que si faltamos el respeto, nunca es nuestra intención, disculpas. Aquí lo que estamos haciendo es una plática de matrimonios. Para que todos podamos aprender y seguir creciendo. Así es. Como siempre le decimos, si aún nuestros maestros no nos enseñan, no nos crea a nosotros. Exacto. No nos crea. Siempre verifique, siempre busque. Siempre pídale al Ruach, pídale al Espíritu Santo y que sea Él el que los vaya dirigiendo para que puedan entender cuál es la voluntad del Padre agradable y perfecta. Y yo creo, firmemente yo creo que la voluntad del Padre es que haya un matrimonio equilibrado. Porque si usted me dice, no, la voluntad del Padre es que yo tenga mi llamado, pero su hogar es un campo de batalla, ahí yo le voy a decir bíblicamente eso no es así. Porque el primer ministerio que todos tenemos es el hogar, es la familia. Y estamos llamados a tenerlo en orden. Amén. Familia, shalom, bendiciones, ¿algo más? No, ya acabé. Familia, les amamos, shalom, bendiciones. Shalom.